Buenas noches, Lima. 7:44 de la noche. Estoy en la avenida Javier Prado. Nada más divertido que estar a esta hora en la Javier Prado. Estoy yendo de, digamos, de La Molina. Me estoy yendo hacia San Isidro. Esta hora es la peor hora que te puedes meter, pero bueno, no es ninguna novedad. Y cuando hay que salir, no te queda de otra. Y 6 de la mañana, tengo 4 minutos para llegar a mi trabajo, imposible, pero aquí avanzamos en el tráfico, aunque sea alguito, un par de metritos por minuto. Estoy tarde porque prefiero llegar tarde y no amargarme tanto con el tráfico. Da lo mismo, así salga temprano, igual llego tarde. A mí lo que me da cierto miedito es de que esa grúa que se ve que se está moviendo, ahorita está más alta, pero antes estaba más baja. Los bloques de cemento los pasaban por ahí, encima de todos los carros. Y giraban, sacaban los bloques, pasaban encima de los carros de la avenida y de ahí los llevaban para allá. Que odio en el tráfico de Lima. Hay un carro malogrado en el lado izquierdo y me estoy yendo encima. Vamos a ver, creo que nadie, absolutamente nadie te da pase.
Se le bajó la llanta y le están poniendo la de repuesto. Ahí atrás es el puente del trébol de Javier Prado. Y acá hay un puente que es el que cruza para el Jockey Plaza. Ya ha salido un reportaje ahora poco en Canal 2 de que está lleno de ratas. Hay, justo ahí hay ambulantes, hay basura, hay baños y demás. Y Canal 2 le hacía un zoom exclusivo a los ojos de cada pericote que había ahí. Y decía de que todo el puente estaba llenecito. Obviamente en el día por ahí los puedes ver, pero no, mejor dicho, no los ves porque hay mucha gente, ese es cuando en la noche en el que salen. Y lo que decían, a metros del Jockey Plaza, ¿no? Todas esas ratas se pueden ir para allá. Y decían que cada rata hace 8 camadas al año y cada camada puede salir de 8 ratitas. Para los que siempre me han preguntado qué cámaras uso para mis videos, uso la Panasonic Lumix ZDM-Z5. Tengo la GoPro Hero 2 con su casita, su housing para meterlo al agua. Tengo esta de aquí, que es la Creative Vado HD, que ya no está en el mercado, pero todavía yo la uso. Este era un competidor de la Flip, cámaras Flip. La última que me compré es esta, la Canon X50, y tiene estos 50 de zoom. En cuanto a memorias, todas usan SD. Tengo, bueno, las que vinieron o me compré de 4, 8 y 16. Siempre estoy borrando, pasando, porque no me alcanza el espacio. Y en cuanto a trípodes, tengo este GorillaPod, que se me le mueven las patitas. Trípode. Tengo un monopod, que es digamos como un palo extendible. Este de aquí con pegapegas para ponerlo al timón de la bicicleta. Este de aquí de succión, que va para el auto. Pongo en la luna el auto y este lo muevo en el ángulo que yo quiera. Y el convencional trípode, ¿no? Grande. Este es un convencional de 1.5 metros. Estoy en la residencial San Felipe. Y acá al frente, este monstruo que se ve ahí, es un nuevo centro comercial que están construyendo. Es el Real Plaza Salaverry, casi se chocó. Real Plaza Salaverry, Punta del Este. La avenida Punta del Este, sí, pues Salaverry. Este super centro comercial al lado de todos los departamentos, todas las casas que es esta residencial. Estoy en la avenida de cruce de Gregorio Escobedo con esta que es, digamos, prolongación de la avenida La Marina, y acá hay un casino. Estatua de Libertad, se llama el Casino Nueva York. Ahí está la Estatua de la Libertad, la única, digamos, réplica o algo similar a la Estatua de la Libertad que tenemos acá. Estoy en el malecón de Miraflores, son las 5:30 de la tarde y estoy haciendo unos timelapse. Me vine con mi trípode, mi cámara, y vamos a hacer unos timelapse sobre todo el sunset. Hoy está medio nublado, no ha habido tanto sol, pero vamos a ver qué sale.
para hacer la toma he estado un buen rato buscando un buen ángulo donde estar con el trípode, y se me puso encima de una banca porque quería en esa parte de la tierrita, pero está desnivelada, me costaba mucho alinear, y así quedó el trípode. ¿Se dan cuenta? Hay como neblina, y por eso no se ve bien, y acá en la pantalla no se ve tan bien tampoco. He puesto esta, la cuadrícula, para alinearlo. Obviamente está, no está tan al centro, pero nada, no hay duda que en persona es otra cosa. Find a way to survive. And you-